La información de Okada-san es muy valiosa. También he averiguado algo por mis propios medios. Tenemos que vernos. ¿Dónde? ¿En un compactador de basura? ¿Una estación abandonada de la Encart? En la parte sur de Japantown hay un mercado callejero. Está en una pasarela sobre la calle principal. Usa los ascensores. Es fácil perderse. Voy de camino para allá. No me hagas esperar. Judy, ¿qué tal? V. ¿Puedes venir ahorita? ¿Ha pasado algo? Sí. Solo voy. ¡Santa muerte me eligió! ¡Hazlo de puritito corazón! ¡Ándale!
Santa Muerte me eligió. ¡Duele de madre! ¡Oye, despacio! ¿Y ahora qué?
¡En el baño! Oh, joder. La piba se suicida para demostrarte su eterna gratitud por... ¡Cállate ya! Solo salí una hora. ¿Cómo ha pasado? ¡No sé! Ya te dije. Cuando salí, Evie estaba acostada. Como siempre. Y cuando regresé... ¡Mierda! Si me lo hubiera imaginado. No te culpes. No va a resolver nada. Ay, debí haber sabido que algo estaba mal. Vale ya. No podías vigilarla las 24 horas. Si estaba decidida, al final habría encontrado la manera. ¿Le has tomado el pulso? V. Está muerta. ¿Cómo ha pasado? No sé. Ya te dije. Cuando salí, Evie estaba acostada. Como siempre. Y cuando regresé... ¡Mierda! Si me lo hubiera imaginado. Hay que hacer algo con ella. No quiero problemas. Llamaré a la policía. ¿La puedes traer a la cama? Como si eso fuera a cambiar algo. No veo claro eso de moverla antes de que llegue la pasma. Para ellos es otra pinche prostituta muerta. Les vale madres. Lo menos que podemos hacer es tratarla con dignidad. Sí, quiero informar de una muerte accidental. Zona Norte, calle Jackson. No. No peligro inminente, no. Suicidio. Mañana. ¡No! ¡Hoy! ¿Qué parte de muerta no te queda clara? No. Trauma Team no la declaró muerta. Si hubiera tenido cobertura médica, no estaríamos hablando. ¡Carajo! Si no quieren mover el trasero, entonces, ¿qué les parece si voy a la estación y la vuelo en pedazos? ¿Ahora quieren venir a arrestarme, cabrones? Bien, me importa una pinche mierda que me reporten.
Llegarán pronto. Querían que la dejara en hielo hasta mañana. ¿Puedes creer con qué huevos? Bienvenida a Night City. Aquí te tratan distinto según el barrio en el que vivas. Nunca debimos haber venido. Le voy a poner algo para que se vea más como una persona que como un cuerpo. ¿Puedes esperar afuera? Cierra la puerta, V. Porfa. Tienes un churro. No sabía que fumaras. Lo dejé hace años. Pero necesito algo más que aire en los pulmones. Porfa, no más uno. Vale, toma. Esta era su cigarrera. ¿Te la quieres quedar? No. Se ve que te gusta. Quédatela. La verdad, me alegra que la tengas tú. Carajo, Evie. La defraudé. Pensé que si le daba espacio o algo de tiempo, volvería a ser la misma. Judy, sé fuerte. No dejes que esto te hunda. ¿Sabes qué? Mejor no digamos nada por un rato, ¿ok? No podía pensar en nada más que en su estado. Su tech estaba limpia. El lector de muñeca funcionaba bien, no estaba dañado. Así que tenía que ser un trauma psicológico. Investigué un poco más en sus virtus y encontré al leñador. Él la tenía. Podía hacerle lo que se le diera la gana. Y lo que le hizo. Cuando se aburrió, la botó al carajo. ¿Qué le hizo el leñador? ¿Lo viste? Sí. Y de veras me gustaría no haberlo hecho. Espera, ¿dices que hay más grabaciones? Volví a ver las dañadas. Mucha estática. Fue difícil encontrar algo, en serio. En algún punto me encontré como un eco de la pelea que tuvimos. La última vez que nos vimos. Pero sé que no estaba grabando. Entonces, ¿por qué guardarla como una neuro? No tengo la más puta idea. Tal vez la recordó después, la revivió o algo así. Capaz que el implante estaba encendido cuando... Ya sabes, como mecanismo de defensa. Escapar al pasado para no vivir en el presente. No sabía que ese tipo fuera un puto monstruo. Creía que solo era un baboso sin más. Es muy convincente. Yo lo conocía, pero nunca pensé que fuera un pinche enfermo. Tiene que haber algo que yo pueda hacer. ¿Cómo qué? Todavía no sé. Creo que voy a llamar a Sus. Gracias, V. Lo siento, pero ahorita quiero estar sola. Te prometo que te llamo. ¿Seguro que no necesitas nada?
No, pero gracias por preguntar. Si surge algo, llámame por Olo. Thank you.